nuestra animalidad conducida ha hecho que nos asesinemos entre nosotros, inventando guerras para que ellos vendan sus armas, esas que hoy en día asesinan mapuches en la Araucanía, destruyendo parte importante de nuestra cultura, nuestra sangre, y así creando un mundo donde se nos obliga a sobremorir en la extensa y dolorosa vida impuesta, y convertirnos a todos en asesinos de la tierra, de las aguas y de cuánto ancestral legado podía despertar nuestros pechos. Pero aún así no pudieron. Hoy aparece la respuesta, encendiéndose así una llama apagada durante siglos, generaciones de luz, de cambio, de lucha y de esperanza. En la mirada de nuestros niños se vislumbra un nuevo amanecer, y en nuestras manos la oportunidad de ser amor por cada poro, y así de una vez y con la libertad del alma como arma, reconstruir esquemas y descubrir los universos que existen dentro de cada uno de nosotros, y de este modo regalar la luz necesaria para doblegar a este mundo gris. Me declaro un ser infinito de sombras y luz, enlazador y creador, y ustedes, hermanos míos, son eso y mucho más, pues son magos, dioses, ángeles, demonios, luz, oscuridad, carne, alma, átomos, que tienen el derecho de descubrirse y revelarse al mundo y fluir como un río sin que nadie los detenga. Somos manantial, también pedregal, somos viento frío, todo el fuego ardiendo, este mar completo y lo que oculta el cielo. Vamos de distancia por los universos de hay miles, vamos de presente, llenos de pasado, enteros, completos, de un gran complemento, vamos en una espiral, el tiempo es un cristal que yo debo quebrar. Tierra sufriente, somos el mar que está enfermo, somos la planta prohibida, tan manoseada por la economía. Cimentemos puentes a los sueños y enterremos por fin la rutina, y a ver si nos escuchamos, dejamos un mundo lleno para nuestros niños. Vamos en una espiral, el tiempo es un cristal que yo debo quebrar. Vamos en una espiral, el tiempo es un cristal que yo debo quebrar. Bestias, y a ver si nos escuchamos, dejamos un mundo lleno para nuestros niños.